Muchas gracias. Muy buenos días, queridas amigas y amigos todos, medios de comunicación, invitados especiales, bienvenidas todas y todos al Senado de la República. Hoy me honro en recibir a gente exitosa, gente talentosa del hermoso estado de Guerrero. Quiero agradecer mucho la presencia de la maestra Aida Melina Martínez Rebolledo, quien es secretaria secretaria de Cultura del Gobierno de Guerrero. Bienvenida en representación de la gobernadora constitucional Evelyn Cecia Salgado Pineda. También me honro en saludar y presentar ante ustedes al presidente municipal del hermoso municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, al ciudadano Mario Figueroa. Bienvenido, presidente. Así también presentarles a ustedes a Cristian Berger, quien es el presidente del patronato de la Feria de la Plata, la Feria Nacional de la Plata de Taxco, Guerrero. Quiero agradecer la presencia de los senadores de Verónica Camino, Farhat, de Mayuli Latifa, de Gerardo Novelo, de Ricardo Mesa, de Félix Salgado Macedonio, del senador Manuel Añorbe, del senador José Narro, de la senadora Nestora Salgado. Todas y todos, gracias, senadores, por acompañarnos. Muy breve, solamente expresarles, queridas amigas y amigos, que hoy están aquí con motivo de anunciar la tradicional Feria Nacional de La Plata, edición número 84. Como ustedes saben, es un orgullo no solamente del estado de Guerrero, sino nacional, por ser una de las ferias más importantes del país. Así es que pues yo voy a dejar la palabra a quienes le van a expresar con mayor explicitud en qué consiste esta hermosa feria que se llevará a cabo del 27 al 4 de diciembre. Para eso le voy a pedir a la secretaria de Cultura que nos haga favor de hacer uso de la palabra. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos y todas, con el gusto de saludarles a nombre de nuestra gobernadora del estado de Guerrero, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. Agradecer este espacio al presidente de la Comisión de Turismo, al senador Antonio García Conejo, asimismo la presencia y el respaldo de los senadores y la senadora que hoy nos acompaña. Quiero decirles que para mí es un alto honor traer el mensaje de nuestra gobernadora constitucional de este maravilloso estado. Decirles que a pesar de los contratiempos administrativos financieros, no se ha perdido esta edición número 84 de esta importante Feria Nacional de La Plata. Es grato también comunicar que el compromiso de nuestra gobernadora es precisamente que la cultura y la identidad de nuestro estado es un eje de transformación. Es un derecho cultural de las y los guerrerenses, así como de las y los mexicanos. Decirles también que este gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón y el Patronato de la Feria Nacional de La Plata, los invitan para que a partir de este 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 estén en Taxco, porque es la edición número 84 de esta importante festividad nacional dedicada a la orfebrería. La imagen de esta feria se conserva de antaño y puede estar aquí reflejada. Son tres los colores que distinguen esta feria: el magenta, el azul añil y el plateado.
precisamente se ha conservado porque la representatividad de esta orfebrería. Decirles también que con esta Feria de la Plata cada vez queremos fortalecer localmente esta festividad para que siga, y estamos con el dedo en el renglón de que Taxco sea considerada esa capital mundial de la joyería en plata. Dentro de la Feria Nacional de Plata se llevarán a cabo los certámenes, concurso nacional de platería, la coronación de la Reina de la Plata. Estos dos tienen la misma antigüedad de ediciones de la feria, es decir, su número 84. Concurso de diseño a lápiz, es un concurso de reciente creación y en este año es su segunda edición, así como los Juegos Florales. ¿Qué conforman esta feria? Eventos culturales, académicos y artísticos integran esta importante edición, que tendrá como escenario principal el pueblo mágico de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero. La Feria Nacional de la Plata tiene como objetivo posicionar a Taxco como el centro de la moda en joyería en plata a nivel nacional e internacional. Así también impulsar los cerca de 4,500 talleres familiares de artesanos orfebres ubicados en sus casas, donde trabajan y hacen diferentes técnicas de producción, siendo la mayoría de tipo artesanal. La realización de esta feria ha dejado y deja como patente el hecho de que nuestro estado tiene mucho que ofrecer. Nuestro estado debe de ser reconocido precisamente como el epicentro de la cultura, pero también como el epicentro de la historia y la idiosincrasia de este pueblo tan hermoso. Gracias por este momento para ser ustedes los portavoces de que en Taxco les esperamos con los brazos abiertos. Les esperamos con calidez y calidad humana este 27 de noviembre. Agradecerles este espacio a nombre de nuestra gobernadora constitucional del estado de Guerrero, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pinedas. Juntos y juntas transformando la cultura en Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Ahora le cedemos el uso de la voz al presidente municipal, a Mario Figueroa. Adelante, presidente. Muy buen día, ¿cómo están? Estamos de fiesta, vamos a estar de fiesta, yo creo que con todo el ánimo. Sí. Gracias al senador Antonio García Conejo, realmente por la motivación que nos está dando como encargado de turismo. Sí, senador, gracias. A la representante de nuestra gobernadora, porque ahora les quiero decir que tenemos una buena gobernadora. Así es de que vamos a trabajar y vamos a trabajar duro. A mi amigo Félix Salgado Macedonio, ¿a qué estamos haciendo equipo? Gracias, senador. Mi estimado Manuel Añorbe, gracias. Paisano y amigo, gracias, gracias por todas las atenciones. Y mi amiga de todas las luchas, Nestora Salgado García, gracias, senadora. Siempre hemos hecho un buen equipo y lo seguiremos haciendo. Cristian Bergen, presidente del patronato, gracias. ¿Sí? Y nuestro amigo el senador José Narro, le agradezco por todas las atenciones. Pues bueno, estoy aquí para darle a conocer realmente todo lo que vamos a tener en este pueblo mágico. Quiero hacer un reconocimiento y decirles que realmente, ¿por qué decimos que tenemos muy buena gobernadora? Pues prácticamente porque no estamos improvisando con nuestra gobernadora. En tan poco tiempo hemos tenido la capacidad de organizarnos y darle a todo el mundo. Esta vez vamos a hacer la Feria Nacional de la Plata. Primero Dios, el próximo año la vamos a hacer Feria Internacional de la Plata. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro bello pueblo sea alcanzado y sea protagonista de todas las cosas bellas que tenemos y hacemos en Taxco. Y prueba está, esta majestuosa vajilla
de porcelana con incrustaciones de plata. Prueba está de que en Taxco tenemos la cuna de la Cuetlazóchil, la cuna de la Cuetlazóchil, que es esta gran flor que se hizo prácticamente el emblema nacional de la Navidad. También en Taxco tenemos varias cosas que nosotros queremos que el mundo entero sepa. Esta feria, hace 84 años, el señor William Spratling convoca a todos sus artesanos y les dice: yo veo que todos ustedes están en un estado de confort y queremos motivar a los compradores que nos visitan de otros lugares y queremos prácticamente que se vayan superando. Por eso nace la Feria Nacional de la Plata y ha ido evolucionando. Ahorita yo les quiero decir que aparte de todo lo que nos dijo, senador, Guadiana, a sus órdenes aquí y robando espectáculo aquí. Bienvenido. Compañero igual, minero de la minería del carbón, nosotros tenemos allá minería de plata. Bienvenido, senador. Nos lo vamos a recibir con los brazos abiertos, como recibimos a todas las personas y a todas las personalidades como todos los senadores. Les comentaba de que nosotros queremos prácticamente ensaltar esta feria porque realmente necesitamos cruzar esas fronteras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que lo estamos haciendo muy bien con la gobernadora y con todo este gran cuerpo de gente que nos está arropando, que gente que quiere que Taxco salga adelante y va a salir muy bien, pues es lo que nosotros pretendemos. Así es de que quiero hacerles mención del pequeño programa que hemos sido muy selectos aquí con nuestra maestra Melina. Y queremos decirle que el sábado 27 de noviembre vamos a tener la inauguración en el Zócalo. ¿Por qué estamos teniendo nosotros el Zócalo como evento? Pues porque ahí tenemos nuestra máxima joya barroca arquitectónica, que es la iglesia de Santa Prisca. Ahí vamos a tener la inauguración y vamos a tener de artista invitado a Ana Bárbara. Así es de que, pero de ahí vamos a movernos hacia unos terrenos de la feria que nosotros ya estamos adquiriendo. Y yo quiero darle las gracias al buen amigo Félix Salgado por todas las atenciones. Yo sé que lo consideramos amigo de Taxco. Y por eso, un aplauso, pues. Y por eso nosotros nos vamos a trasladar a ese terreno que es donde vamos a tener la gran feria, donde vamos a tener fusionado el Teatro del Pueblo y vamos a tener también nosotros ahí el jaripeo ranchero. Taxco tiene las mejores ganaderías, no nada más de Guerrero, ni de México, y que me disculpen si algo, a alguien ofendo, pero Taxco tiene las mejores ganaderías de reparo, de jaripeo ranchero, a nivel internacional. Hemos ido a otros lugares, a otros países, y nos hemos traído buenos lugares. Así es de que en Taxco están. Y queremos detonar este potencial que tenemos los taxqueños, los guerrerenses. Y el día domingo 28 nos va a acompañar el señor Pedro Salgado. Va con su ganadería de los Tsunamis. Esa ganadería que está en Estados Unidos y que viene única y exclusivamente a la gran feria de La Plata, ahí los vamos a tener con jinetes, toros, banda y todo lo que se requiere en lo que es el jaripeo ranchero. El lunes 29 va a estar Rancho El Guamúchil del buen amigo Luis García y va a traer también, vamos a tener de invitado a El Costeño, algo casi inusual de allá de Taxco, ¿verdad? Mi estimado Manuel Añorbe, vamos a tener ese gran evento. El martes 30 vamos a tener un gran elenco de lo que son viejitas pero bonitas. Los pasteles verdes,
Los Solitarios, varias, donde ahí nos gustaría que nos acompañe. Yo sé que el buen amigo senador va a cantar y canta muy bien. El miércoles 1 de diciembre vamos a tener Rancho La Bendición del señor Antonio Martínez, con toros, jinetes y banda, y también vamos a tener al grupo Yaguarú. Así es de que pónganse cómodos, no lleven tantas zapatillas, porque les vamos a sacar brillo al piso. También vamos a tener el jueves 2 de diciembre, Rancho La Misión del gran amigo Hugo Figueroa, en paz descanse, con toros, bandas, jinete. El viernes 3 de diciembre va la gran ganadería de Rancho Cruz de la Sierra del extinto Joan Sebastián, y vamos a tener como invitado especial, que le va a hacer un tributo, el amigo Fede Figueroa, le va a hacer un tributo a Joan Sebastián, a donde le va a cantar varios popurrís. Así es de que eso es para el viernes 3. El sábado 4 de diciembre vamos a tener a una de las mejores ganaderías que les he estado mencionando, el señor Guillermo Campo, con Rancho Los Destructores, con sus jinetes, su banda y todo el elenco que lo acompaña. El domingo 5 de diciembre vamos a tener Rancho La Candelaria del buen amigo Federico Figueroa, con sus toros, jinetes, y también lo vamos a invitar para que se eche unos gorgoritos y que se aviente unas buenas canciones. Esto es lo que yo les puedo decir, lo poquito que vamos a tener, pero es gente seleccionada. Así es de que si gustan acompañarnos, allá vamos a estar, los esperamos con los brazos abiertos. Y quiero decirles que aquí, en esta presentación, me acompaña mi esposa Estela Villa Juárez, ¿sí? Ella es la presidenta de lo que es el DIF municipal. Mi estimado senador Miguel Mancera, me da gusto. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, le vamos a dejar el paso. Ya, el Antonio García, ya es fue el primero que mencioné. Sí. Le vamos a dejar el paso aquí al buen amigo Cristian Berger, porque él es el presidente del patronato y queremos que todo lo cultural él lo exhiba aquí, que todo lo cultural, todos los eventos, los concursos, él lo va a decir con todas sus letras. Así es de que un aplauso para mi amigo Cristian, bienvenido, gracias. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero deseo agradecer a nuestro amigo el senador Antonio Toño García Conejo, de la Comisión de Turismo, quien la preside. Siempre ha sido un gran aliado en los pueblos mágicos, no ha parado de apoyarnos. Agradecerle, Toño, el espacio, el foro, a los senadores de mi estado de Guerrero, a la senadora Nestora, me da mucho gusto saludarla. Manuel, gran amigo, Félix, también gran amigo. Y a los senadores que nos acompañan también, Miguel Mancera, José Narro, bienvenido. Y el senador Guadiana, espero no haber omitido a nadie. Deseo agradecer al gobierno del estado de Guerrero, a nuestra gobernadora, la licenciada Evelyn Cecia Salgado, por el apoyo que está dando a Taxco, a nuestro presidente municipal y a este patronato. Y deseo por este conducto, secretaria Aida Melina Martínez, muchas gracias por el apoyo que hemos recibido de usted y por parte del gobierno del estado. A mi presidente municipal, Mario Figueroa Mundo, que está arrancando su trienio con muchos bríos, están habiendo cosas muy padres en Taxco, esto es una muestra de ello. Y a la señora Estela, presidenta del DIF, la saludo. Bueno, yo quiero ser breve, quiero comentarles que hay 4 líneas básicas que lleva la feria. Hay un concurso de juegos florales, esto es un concurso de poesía y de ensayos que se redactan en torno a La Plata, la Feria de La Plata, es muy interesante, lleva ya muchos años de llevarse a cabo. Va a haber un concurso de reinas para mostrar la belleza, pero no nada más la belleza, también la inteligencia de las mujeres taxqueñas, toda su aportación a la cultura y al esfuerzo de La Plata, el concurso de reinas. Tendremos también una exposición de gastronomía por primera vez en la Feria de La Plata, es una innovación que se está dando por primera vez en este año, una exhibición de alta gastronomía. Habrá también exposición de maquinaria especializada para plateros y orfebres.
Y lo más importante para mí, o el centro inicial de cuando se forma la Feria de la Plata, es el concurso hace 84 años de joyería y platería. ¿Qué es la joyería y platería para los taxqueños? Pues es el corazón de Taxco. No hay una familia de Taxco que no tenga un platero, un artesano platero mínimo en su familia, un conocido. Le da vida a nuestra ciudad desde hace más de 84 años. Esta feria la inició William Spratling buscando que la gente de su taller hace 84 años encontrara diseños ergonómicos, atractivos, nuevos, salirse, como lo menciona siempre nuestro presidente municipal, del área de confort y buscar innovar. Todo lo que se busca a través del concurso de joyería y platería, en donde se otorga un galardón nacional por parte de la Presidencia de la República, más los reconocimientos del Estado y del municipio, es incentivar la máxima creatividad y capacidad artística y de ejecución de los artesanos. Les haremos llegar, ya están publicadas en el Gobierno del Estado y en el municipal, las convocatorias para todos los concursos. Decirles nuevamente que el turismo y la platería son base para Taxco, siempre vamos aunados, invitarlos a que visiten nuestro pueblo mágico y comentarles también que después de esto seguiremos con el Festival de la Flor de Nochebuena, Cuetlazóchitl, que es una aportación de México al mundo. Muchas gracias nuevamente, Toño, por la invitación, senadores, muchas gracias a la prensa. Pues muchas gracias, como ustedes saben, queridas amigas y amigos de los medios de comunicación, pues ¿cuál es el motivo o el objetivo, más bien dicho, principal de los que hoy estamos aquí? Pues es buscar entre todas y todos la articulación, y ustedes como medios de comunicación pues juegan un papel fundamental. Esa articulación entre las autoridades municipales, estatales, federales y por supuesto el Poder Legislativo. Buscamos como objetivo generar condiciones mejores de vida para la gente. Ese es el propósito. Así es que yo muy agradecido con los senadores del Estado de Guerrero, ya los mencionamos. Y por supuesto agradecerle al doctor Mancera, que nos está acompañando también en este encuentro. Pero ese es el propósito, que la gente acuda a Taxco, que la gente disfrute de las bellezas de Taxco y disfrute de esta extraordinaria Feria de la Plata, Feria Nacional de la Plata. Así es que, de mi parte, agradecidísimo, porque hay ciudadanas y ciudadanos como los que hoy están aquí y muchos que no pudieron estar, pues que buscan cómo generar condiciones de mejores condiciones de vida para los habitantes del municipio de Taxco, pero también pues para todos aquellos que de una forma u otra están vinculados con el sector turístico. Si nos permite, senador, tenemos algunas preguntas de los compañeros aquí de la fuente informativa del Senado. Me permitiré primero anunciar a Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, preguntarles, para la fecha que anuncian ustedes la feria, parece ser que viene la cuarta ola de COVID. No sé si ya esté superado ese problema, porque es un evento masivo al cual yo he asistido anteriormente y no se controla la gente. Entonces, no sé si ya alguien que me diga cómo va la vacunación ahí, si ya están ustedes inmunizados. Y si van a decir, como dice la gobernadora de Campeche, que pues ya cada quien use el cubrebocas, si le parece bien, y si no también, o si va a ser obligatorio. Gracias. Todo pues va bien, mi querido amigo. Le voy a ceder el micrófono aquí al senador Félix, pero solamente expresarles que sé que todas las medidas sanitarias se están tomando y está en semáforo verde el estado de Guerrero. Pero bueno, creo que aquí el senador... Adelante, senador. A ver, hará uso de la palabra el presidente de Taxco. Mi estimado amigo, quiero comentarte que los tres factores principales que tenemos en Taxco es salud, economía y seguridad. Nosotros allá en Taxco pensamos que teniendo esos tres factores controlados, podemos solucionar cualquier problema. ¿Por qué? Porque se han acercado así gente como usted y nos han dicho, ¿por qué no contemplas el deporte? ¿Por qué no contemplas la cultura? Digo, es que si no tenemos esos tres factores cubiertos, pues no podemos seguir adelante. Sí, estamos en semáforo verde. Más, sin embargo, yo quiero comentarle que ahorita estamos repuntando. Ya no podemos seguir guardados en casa, porque hasta nuestros niños se están complicando la vida. Por eso, tu servidor y amigo
ha tomado la iniciativa de tener un grupo, un contingente de personas que se encargan de fumigar, de sanitizar y dejar los espacios, tanto los públicos como los privados. Traemos una campaña de que nosotros queremos el pueblo de Taxco que sea seguro. Queremos implementar allá con todos los compañeros, y ya lo estamos haciendo, queremos implementar nosotros con todos los compañeros que son servidores públicos, tanto restauranteros, hoteleros, de servidores como los tianguistas, como los compañeros del mercado, los estamos sanitizando. Queremos que todos sean vacunados. Y si nosotros le damos esa confianza al turista, al comprador, vamos a tener, por eso le decimos, no bajemos la guardia. Necesitamos reforzar las medidas, y tu servidor y amigo es el primero, es el propulsor de no bajar la guardia. Y por eso traemos, me lo quito ahorita nada más para explicarte, pero sí, vamos nosotros con todo el ánimo. Taxco viene saliendo de una situación muy crítica. Esta pandemia que duró más de un año, prácticamente nos dejó no en la lona, sino abajo de ella. Y lo que nosotros pretendemos, en pandemia no había una persona que fuese a comprar una artesanía. En pandemia no había una persona que quisiera visitar nuestro pueblo. Todos queríamos guardar las medidas sanitarias, todos queríamos estar cubiertos. Pero ya es el momento de hacer equipo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer ese respaldo. ¿Para qué? Para que la economía empiece a funcionar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con él y queremos ser parte de su equipo. Por eso decimos, no vamos a bajar la guardia. Muestra, está aquí la compañera, sí, Miriam, mi estimada Miriam, que hemos hecho ese equipo para ir salvaguardando la integridad física y de salud de todos los taxqueños y las personas que nos visitan. Y así breve nada más la inversión y lo que piensan recuperar en dado caso. Fíjate que ahorita, muy brevemente, nosotros en esta instalación que dimos el primer paso y que tenemos el respaldo de la gobernadora, instalamos la primer Catrina monumental que tuvimos eco hasta en el periódico The Guardian de Londres. Tuvimos respaldo también de Turquía, que también salió nuestra Catrina, y en muchos otros periódicos internacionales. Invertimos allá alrededor de 200,000 pesos. Yo quisiera no hablar, porque dicen que uno se avienta a veces muchas flores, que fuera alguno de nuestros empresarios taxqueños y que te dijera si les convino o no les convino. Así es de que te cedo la palabra, mi estimado Cristian, porque yo no soy hotelero, no soy restaurantero. Yo soy del Mercado Municipal Tetitlán de Taxco. Buenas tardes nuevamente. Sí, mire, Taxco más o menos tiene una capacidad hotelera de 1,400 cuartos hoteleros de diferentes categorías. También hay un poco de oferta extrahotelera, más o menos otros 300 habitaciones. Le puedo decir que con el evento de la Catrina llenamos totalmente el pueblo dos fines de semana. Taxco se comporta mucho por fines de semana. Ustedes saben que las fronteras internacionales están muy restringidas. Afortunadamente el turismo nacional es el que nos está respaldando. Le agradecemos a todos los mexicanos. Sabemos que más del 80% del turismo de este país lo producimos los mismos mexicanos. Les abrimos las puertas, por supuesto, también a los extranjeros, pero en estos momentos lo que está operando es la cercanía de los destinos emisores como Ciudad de México, Valle de México, Monterrey, Puebla, Guadalajara, los pueblos mágicos. Taxco no es la excepción, y con atractivos como los que el gobierno del estado en conjunto con el municipio está poniendo, estamos siendo competitivos nuevamente. La inversión, yo no quisiera hablar de cifras ahorita, pero le puedo decir que seguramente se va a recuperar con creces a través de la ocupación hotelera y la derrama que haya en restaurantes y en adquisición de joyerías y artesanía.
al final se darán cuentas claras, es una instrucción que existe por parte de la gobernadora y del presidente municipal. El recurso no lo maneja el patronato, todo es por vía de cuentas perfectamente documentadas de la Secretaría de Cultura y del gobierno del municipio. Una vez que tengamos el balance, seguro daremos con mucho gusto a conocer lo que ha redituado, pero créame que sí es redituable como se ha venido manejando. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues ratificar la invitación para que nos acompañen en Taxco, allá en Guerrero, con este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Se está apoyando mucho la cultura. Ahora mismo está un gran festival también en Acapulco, el Festival Internacional Lanao Acapulco, donde se refiere a la entrada del primer tratado del comercio en México con los países orientales, como Indonesia, Filipinas, Japón, China, y participan países invitados, ahora fue Costa de Marfil. Y entonces igual en Taxco, donde creo que estaba un poco suspendida la Feria de la Plata, primero pues por la pandemia, y ahora tiene mayor realce con la autoridad municipal, Mario, su equipo, el patronato, Cristian, todo un equipo, cultura, Melina. Se pretende hacer un gran corredor, aparte de turístico, pero cultural. Se va a diversificar el turismo en Guerrero, no nada más turismo de playa o como el que se tenía acostumbrado, sino también ecológico, cultural, deportivo, me van ayudando, religioso, ¿no? Ecoturístico. Hay un ladito a Taxco, tenemos donde están los restos de nuestro emperador Cuauhtémoc, allí en Iscatiopan, en Teloloapan, con su piedra Tecampana, a unos pasos el Acatempan, donde se dan el abrazo Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, y a media hora Iguala, la cuna de la bandera, donde su nombre, es la única ciudad que aparece su nombre en una de las estrofas del himno nacional, es Iguala, allí donde se hizo el plan de Iguala, ahí donde Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se abrazan y pactan la independencia de nuestro país y se forma el primer ejército trigarante. Entonces imagínense ustedes cuánta historia, y seguimos a Chilpancingo, ¿no? Donde está Leonardo Bravo, Chichihualco, los Galeana, en Chilpancingo, donde se suscriben los sentimientos de la nación, el Congreso de Anagua, el Plan de Ayutla. Bueno, tanta historia que tiene Guerrero, ¿y por qué tiene que ser conocido solamente por la violencia? Guerrero es rico en historia, y ahora es lo que estas nuevas autoridades están trabajando para que todo mundo sepa qué es Guerrero, qué somos en Guerrero: cultura, arte, deporte. Los mejores deportistas son de Guerrero. El primer astronauta que llega a la luna, mexicano, Rodolfo Neri Vela, de Guerrero, de Chilpancingo, no más por mencionar algo. Entonces, hay mucha historia, y esperemos que nos acompañen en este gran recorrido por Taxco, hermoso, colonial, único, inigualable. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal, senadores? Buena tarde para todos. Me gustaría preguntarle dos temas. Está senadora Añorbe, guerrerense. Él ha propuesto una iniciativa que ya hace unos instantes recibió el aval de Ricardo Monreal. También se le propuso al presidente López Obrador por la compañía Dalila, yo le llamo la ley Dalila, por la trascendencia que tiene. La cuestión de la venta de niñas, ¿qué es lo que le ha comentado el senador Monreal? Usted, senador, si nos puede decir cómo va la iniciativa y cuándo se podría proponer ya al pleno. Sí, muchas gracias. Con el permiso de mis amigos tasqueños y los senadores de la República, debo decirle que efectivamente presenté esa iniciativa, y es una iniciativa contra la venta de niñas, que se da
no solamente en el estado de Guerrero, desgraciadamente, sino en varios estados del país. Déjeme decirle que es para terminar definitivamente el pretexto de usos y costumbres y obviamente en ese pretexto la venta de las niñas. Decirle que nosotros legislamos en el 2019 para prohibir, y esto lo hicimos los senadores y senadoras de la República, el matrimonio infantil. Pero déjeme comentarle que por supuesto he platicado con el coordinador Monreal y con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, que yo quiero felicitar a la gobernadora Evelyn Salgado, porque ayer convocó, ya puntualmente convocó, en términos muy puntuales, a quienes son los responsables para generar una convocatoria importante de la prevención y sobre todo también de la difusión de lo que no se debe de hacer en temas tan sensibles como la venta de las niñas. Gracias, señor. Gracias. La siguiente pregunta es de René Acuña, de ABC Noticias. Buenas tardes. Quisiera preguntarles a los senadores aquí presentes, antes que se vaya el diputado Manuel Añorbe, rápidamente, ¿cuál es la estrategia aquí para esta feria? Si tienen algún plan de contención en el aspecto que los amenacen el crimen organizado con mantas, como ya sucedió en otra feria y que ya ha llegado hasta la suspensión. ¿Ya han pensado en ese tema de seguridad, que es muy importante? La gente tiene mucha zozobra en ese sentido. A ver, le voy a ceder el uso de la voz al presidente. Ya estamos concluyendo prácticamente este encuentro, señores de los medios. El tema de la seguridad es un tema muy complejo, a reserva de lo que va a decir el alcalde. Es un tema muy complejo, pero que requiere la participación de todas y todos, los tres niveles de gobierno, coordinación, la misma sociedad civil organizada. Pero bueno, hoy estamos aquí para decir que Guerrero y México es más allá de eso. Estamos buscando dar a conocer lo positivo y no solamente que se destaque lo negativo. Así es que seguramente con el apoyo de todos ustedes vamos a resaltar más lo negativo, obviamente sin ignorar que hay cosas que lamentamos mucho que se den, pero es un círculo. Hay que generar condiciones de vida para la gente. Yo creo que las ferias, estos encuentros ayudan muchísimo a generar mejores condiciones de vida para la gente. Pues bueno, quiero informarle, mi estimado amigo, de que nosotros hemos tenido grandes aciertos en compañía con la gobernadora, siendo que Taxco fue la primer ciudad del estado de Guerrero a donde nos quitan la restricción por parte de la embajada de Canadá. Ya estamos libres de que antes estábamos restringidos, no podían ir. Sin embargo, nosotros le quiero comentar de que nosotros en Taxco le estamos apostando a la cultura. En Taxco tenemos nada más 32 policías. Si los dividimos en turnos, tenemos 16. Sin embargo, si se da cuenta, en las estadísticas, no tenemos conatos de incidentes, ¿sí? Lo que le estamos apostando es que vayan escuelas como Benning a invertir ahí a Taxco, y que sabemos perfectamente que un niño, cuando toma un instrumento musical, no te toma un arma. A eso le estamos apostando, a la prevención del delito. Sabemos que no vamos a tener perfectamente un policía por cada ciudadano. Sin embargo, estamos pensando positivamente para que a Taxco le vaya bien. Sería todo, no tenemos más preguntas, pues, registradas. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos. Un aplauso para Taxco y su gente. Y que viva la Feria de Taxco, que viva México, que viva Guerrero, que viva México. Muchas gracias.